Es que, como lo explico, hay una serie de actores que confluyen a esta delincuencia organizada transnacional, dentro de la cual nosotros tenemos sistemas de inteligencia estratégica y operacional que se ven dirigidos hacia el narcotráfico, hacia la trata de blancas, hacia la misma explotación ilícita de yacimientos mineros, pero que de una u otra forma están interactuando con elementos de contrabando porque, como les explico, es un ejercicio de doble vía. El tercero es unas tareas muy especiales que estamos haciendo con el Grupo Operativo Anticontrabando de Santander, donde estamos desarrollando unos programas de capacitación y actualización, porque este fenómeno delictivo cambia, este fenómeno delictivo muta. Todo este pivote debe funcionar en torno a lo que es la participación de nuestra población. Y esa participación de la población y la denuncia de esas actividades es realmente lo que nos contribuye para poder evidenciar y focalizarnos en nuestros esfuerzos operacionales y desarrollo como tal.